Chicos y chicas, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase de hoy, lunes 21 de diciembre del 2020, ¿no es cierto? Estamos a pocos días, a pocas horas para llegar a la Navidad. Ok, chicos y chicas, yo había enviado unas láminas a imprimir, pero estas láminas usted tiene que traer ¿cuándo? ¿Cuándo debe traer? ¡Enero! De vacaciones. Muy bien, muy bien. Vamos a volver a silenciar el micrófono. Pamela Veloz dice acá, ¿no? A ver si me escribe su nombre. Entonces, chicos y chicas, les decía, hoy he pedido que traiga una hojita de papel bond. Es una hojita vacía de papel bond. Tengo yo acá, miren, una hojita vacía. ¿Y qué vamos a iniciar haciendo? Vamos a hacer un margen. Tengan la bondad, le veo a todos con una reglita rapidísimo. Vamos a hacer un margen en la hojita de papel bond. Vamos a hacer un margen. Paso revisando que ya esté el margen. Si es que no tiene hojita de papel bond, tenga la bondad, cualquier hojita de cuaderno, ¿sí? Cualquier hojita de cuaderno, ¿estamos de acuerdo? Dígame, ¿quién me quería preguntar? Yo, es que ya tengo una hoja que tiene un margen chiquito. Margen, el margen no va a ser usted, ¿ya? O lo va a aclarar al margen, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, una vez que ya tenemos hecho el margen, ya le voy a indicar, voy a cambiar de camarita, espérenme un ratito. Ya debe estar. Puede hacerlo con pinturas, no hay problema. O con marcador también. Yo lo voy a hacer con un marcador, ¿ya? Yo también voy a hacerlo con un marcador. Espérenme. Y voy a hacer con un marcador de color morado. Ya le veo, espérenme un ratito. Una vez que tiene ya el marcador, chicos, y si no tiene regla, observe, yo estoy por acá, espérenme cambiar de cámara a ver cómo me queda. Ya, tengo por aquí mi hojita de papel, ¿no es cierto? Aquí está. Mire, yo voy a hacer rapidísimo un margen. Lo tengo por aquí. Voy a hacer un margen. Una vez que tengo hecho el margen, por aquí, y estamos por aquí, ¿ya? Vamos a ver. Una vez que tiene ya el margen, en la parte inferior, en esta parte, es decir, en la parte de abajo, mire, en la parte de abajo, vamos a trazar una lineecita, observe, voy a subir un centímetro, mire, un centímetro voy a subir, ¿para qué cree que será este centímetro? Voy a subir un centímetro hasta ahí, observe. Espero que todos estén conmigo. Voy a pasar revisando quiénes son los que están conmigo. Ya tengo ahí. Y en la parte superior voy a hacer lo mismo. Es decir, en esta parte de acá arriba voy a hacer lo mismo. Voy a trazar una lineecita hasta ahí. Mire. Hasta ahí voy a trazar una línea. Y estoy por ahí. Sí. Ya mismo le voy a compartir un dibujito que vamos a hacer súper, súper fácil. Así es que yo voy a pasar revisando que usted ya haya puesto su margen, ya haya hecho su margen. Y en la parte inferior, en esta parte de acá abajo, voy a poner mi nombre. Voy a buscar otro marcadorcito. Voy a buscar otro marcador. Yo voy a poner mi nombre con marcador azul. Y voy a poner mi nombre. ¿Usted va a poner qué va a poner usted? Nuestro nombre. Claro, su nombre. Yo voy a poner mi nombre aquí, mire. Carmen Obaco. Y voy a poner yo, mi paralelo es quinto.
Quinto A. ¿Ya? ¿Usted qué paralelo es? Cuarto. Cuarto A. Ya, cuarto A. Entonces usted la fecha. Y voy a poner la fecha nada más. Usted ya sabe cómo debe poner. Pero voy a cambiar de color para poder diferenciar. Sí, voy a cambiar de color y voy a poner con un color verde. Voy a poner 21 de diciembre. Nada más. 21-12. Nada más. Sí. Y ahí me voy a quedar. Luego voy a pasar a compartir. Voy a compartir. Déjeme ver, por aquí tengo un mensaje de Helen Roballo que dice. Sí, ya. ¿Qué color de margen? Me dice Helen Roballo. Ya le dije que cualquier color, Helen, ¿ya? No hay problema. Ya. Una vez que estamos con el margen, ya estamos con el nombre. Vamos a ir. Voy a compartirle la pantalla. Para ir a hacer un hermoso, hermoso dibujo que vamos a hacer. Ahí está. Mire, vamos a poner con bonitas letras, con bonitas letras. Vamos a poner feliz año nuevo, porque vamos a iniciar un nuevo año, ¿no es cierto? Y a este feliz año nuevo, ¿dónde le voy a poner? ¿Dónde le voy a poner? En la parte donde tracé, en la parte superior, en esta parte, mire. En esta parte voy a poner con letras muy bonitas, con letras muy bonitas en esta parte. Sí, feliz año nuevo. Pero si usted desea decorarle en esta parte también lo puede hacer con letras más grandes, sí. ¿Y qué vamos a iniciar haciendo? A ver, voy a ver que todos me pongan una manito virtual si puedo iniciar dibujando ya con el lápiz. Sí, profe, ya quiero dibujar. Ya. Que todos me pongan una manito virtual. No, dije que me hable por su micrófono, que silencie su micrófono y que me ponga una manito virtual. Voy a ver cuántas manitos virtuales tengo para poder continuar. Muy bien, Ian. Déjeme ver quién más. Si ya tiene el margen y ya está listo para poder dibujar, ¿ya? Voy a pasar revisando, voy a pasar revisando. Profe, yo tengo una regla, pero es muy pequeña para hacer el margen. Ya, entonces, trate de hacer bonito igual con la regla pequeña. O sea, no le queda más, mijo, si ya no tiene otra, porque nadie le podemos prestar. Estamos en otro lado nosotros, ¿ya? Intente hacerlo un poquito más rápido y ya. Ajá. Cuando ya esté listo, sí. Me dice, ya estoy listo. A ver, ¿quién me activó micrófono? ¿Quién me activó micrófono? Ya, muy bien, veo manitos virtuales que ya acabaron. Voy a pasar revisando quién más acabó. Observe. Yo ya tengo aquí. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Obsérveme a mi cámara también. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Yo voy a iniciar, es un dibujo muy facilito, ¿no es cierto? Que nos va a salir hermoso. Lo primero que vamos a hacer, si usted tiene algo redondo con que hacer un círculo, hágalo. Si usted no lo tiene, no hay ningún problema. Voy a hacer a mano alzada un círculo. Mire, aquí voy a hacer. Primero voy a hacer un círculo con lápiz normal. Con lápiz normal, mire. Y debo tener también mi borrador, porque en caso de que haga mal. Entonces, mire. Luego, es decir, voy a iniciar con este círculo, ve. Con este círculo. ¿Ya? Voy a ver, muy bien, Cevitas Carrión, estoy viendo lo que usted trabaja. Muy bien. Luego voy a hacer la parte, esta parte, mire, le voy a hacer como tipo un globito, mire. Un globito, como un globito, que estoy por acá, ya está el mío. Sí. Luego voy a hacer esta parte, a ver, luego voy a hacer. A ver, le espero ahí. Le espero ahí hasta que se iguale. Sí, voy a esperarle que se iguale. Voy a esperar. Estamos primero este círculo, luego este círculo. Yo también ya tengo acá mi hojita, ¿no? Yo también ya tengo acá. Hasta ahí estoy. Hasta ahí estoy.
Luego, si es que tiene una reglita más pequeña, pues hágalo con una reglita pequeña. Voy a hacer este bonete con una regla, sí. Primero. Profe, no se la ve bien. ¿A quién no se la ve? A mí. Ay, ¿cómo dibuja, profe? Mi amor, es que estoy compartiendo pantalla. Sí, pero por eso lo estoy indicando. Primero hago solo este círculo, luego este círculo, sí. Es que tengo que compartir pantalla para poder ver cómo trabajamos todos. Sí, por eso lo estoy indicando, ¿sí? Y a mí me va a ver en pequeño el rato que yo comparto la pantalla, ¿sí? Luego voy a trazar, mire. Voy a hacer con una reglita, por ahí ya se me adelantó, ya acabó. ¿Sí ve? Ya acabó. Con una reglita voy a hacer el bonete. Yo ya tengo acá. Ya lo hice acá. Sí, ya tengo el bonete y luego voy a hacer una estrellita. Mire, para hacer la estrellita, ¿cómo hago? Mire, voy a iniciar de esta parte, mire. De esta parte voy a hacer, mire, solo de esta parte voy a hacer así. Mire. Una pregunta. Dígame. Feliz año nuevo, eso podemos hacer con marcador. Sí, pero lueguito, ya, lueguito, cuando estemos decorando. Sí, podemos hacerlo con marcador, sí. Gracias. Ya, gracias también. Qué bueno, vea, hay estudiantes que sí saben preguntar muy bien. Vea. O si ya tengo mi estrellita, ya tengo mi estrellita. Dígame, Darly. Yo aquí tengo unas, así como, digamos, angelitos. Uh-huh. Y estrellitas. ¿Puedo con eso decorar también? También puede decorar, ¿sí? Puede decorar. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, lo primero que voy a hacer es verle, mire, la naricita, miren dónde viene, mire. Ya tengo la estrellita, ¿no es cierto? Voy a hacer su naricita primero. Hago un guión, este guioncito de aquí, mire. Luego hago el arquito y tengo ahí. Luego hago sus ojitos, que son solo dos arquitos nada más. Y ahí voy a hacer recién su boquita. Por si acaso, guaguas. Si es que hay un estudiante que me dice, es que a mí mi religión no me permite hacer eso, puede hacer otro dibujo. Sí, yo me he chocado con casos de estudiantes que me dicen, mi religión no me permite hacer eso, profe. Entonces, haga otro dibujo, no hay problema, no nos vamos a meter. Ahí no hay ningún problema. Haga otro dibujo. Profe, también le podemos pintar un muñeco de nieve y decorarle. Ya, un ratito, ya le voy a indicar. Una vez que tenemos ahí, vamos a hacer sus manitas. Mire, son como dos ramitas, ¿no es cierto? Son dos ramitas que tengo. Y mire, solo voy a hacer una para acá, otra para acá y ya está su manita. Mire, cuando hago la manita, hago un rectángulo primero. Está súper fácil, vea. Ya tengo la manita. Voy a hacer otro rectángulo. Ya tengo las dos manitas, sí. Ya tengo las dos manitas. Y ahí estamos. Sus botoncitos son lo más fácil, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, los botones. Sí. 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 Perfecto. Voy a pasarle a indicar, ¿sí? ¿Puedo dejar de compartir ya? ¿Puedo dejar de compartir ya? Sí. Sí. Ya, muy bien. Espérenme porque todavía veo por ahí que están dibujando. Cevita Escarrión, no asiente mucho el lápiz cuando está dibujando, ¿ya? Es apenitas que va sentando el lápiz para poder, mire. Mire,
movilizo mucho el lápiz, vea, así. No, yo no hago esto, cuidado. Quien trabaja más es la muñeca, ¿sí? No asiente mucho, se evita, ¿sí? No hay problema. Sí está bien, pero no asiente mucho para que no se canse. ¿Ya? Estamos por ahí. Voy a dejar de compartir. ¿Qué fecha? Voy a dejar de compartir. La fecha ya le dije, 21-12. Voy a dejar de compartir y estamos por ahí. Mire, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es con el marcador de color negro, vamos a repisar primero. Vamos a repisar, sí, mire. ¿Por dónde hizo usted ya? Mire, repisamos. Por ahí ya me ganaron algunos en hacer, porque se adelantaron. Dijeron, yo no la voy a esperar a la profe, voy a hacer solo. Sí, muy bien, perfecto. A mí me encanta que se adelanten mejor. Vea. Y tengo por aquí. Igual tengo por acá. Voy a aclarar. Profe, a mí no me sale la estrellita. Ya le voy a enseñar a hacer la estrellita, ¿ya? Mire lo que tenía que hacer la estrellita. ¿A quién no le salía la estrellita? A ver, mire lo primero. Ya, mire lo primero que hago la estrellita para que me salga bien. ¿Hago esto? Sí. Haga esto, mire. Profe. Ya está, ya. Vaya a la parte de arriba, a esta parte, y haga un mayor que, pero mire, así al revés. De ahí haga para acá otro, y de ahí haga otro, vea. Ya, ya está la estrellita. Ya le salió. Ya me salió. Ya ve. Es súper fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que estamos ahí, vamos a seguir aclarando rapidísimo. Con el color negro. Con el color negro estoy aclarando yo, ¿sí? Con el color negro. Mire, trazamos con regla. Yo hice este bonetito, le hice con regla. Hasta ahí. Y esta parte sí le hice con a mano alzada. Vean la estrellita que me decía por ahí. Es que, profe, no me sale la estrellita. Aquí está la estrellita. No le tiene que salir perfecta, ¿ya? Observe. ¿Ya? Estamos ahí. Tengo por aquí los botoncitos. Ha sido súper fácil hacer un muñeco de nieve, ¿no es cierto? Y ahora vamos a decorar. Ya, estamos por ahí. Ahora sí, vamos a decorar. ¿Pero qué voy a hacer yo primero? Voy a borrar. Una vez que aclaré, espero que se seque bien. Voy a borrar estas partes que tengo de lápiz. Miren, por aquí se me quedó manchado de lápiz. Voy a borrar primero. Sí. ¿Y cómo estamos en Navidad? ¿Y qué significa Navidad? ¿Quién ha estado yendo a la novena? Maggie nos ha dicho qué significa la Navidad. En la novena. ¿Quién ha escuchado? El nacimiento del niño Jesús. El nacimiento del niño Jesús también. ¿Qué más significa la Navidad? El cumpleaños del niño Jesús. El cumpleaños del niño Jesús. Por lo tanto, sí es el cumpleaños del niño Jesús. Cuando nació el niño Jesús. Nuestros corazones, que habrá mucho amor, habrá mucho amor. Amor y paz. Ya, la Navidad paz, se hizo para paz. Estar con amor y paz. Muy bien, para en Navidad también debemos hacer, ¿sabe qué debemos hacer? Perdonarnos cuando alguien nos ha fallado, cuando alguien nos ha tratado mal. Ah, es hora de perdonar a esas personas. Mire, aquí le voy a hacer un piso y por lo tanto, ¿cómo significa mucho amor? Yo voy a hacer, le voy a decorar con el marcador rojo. ¿Qué le haré para decir que tengo mucho amor? Porque la Navidad es mucho amor. Un corazón.
muchos corazones. ¿Son? ¿Cierto? Mire, voy a decorar con muchos corazones. Los voy a pintar ahí mismo. Mire. Arriba en la esquina era feliz año nuevo o feliz, feliz Navidad. Profe, ahora le podemos dibujar un árbol. Profe, también podemos hacer a nuestro gusto. Sí, le va a decorar, chicos. Antes de que me olvide, este trabajo va a ir al portafolio. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde va a ir? Al portafolio. Al portafolio. Entonces le vamos a poner con lápiz. Tenga la bondad de ponerle por aquí con lápiz. Portafolio. Yo le voy a poner para no olvidarme. Mire, portafolio. Profe. Dígame. ¿Y por qué puede hacer un árbol? Sí, sí puede decorar. Yo por aquí le voy a decorar y le voy a poner, mire, para que no me salgan malas letras, le voy a trazar una liniecita, le voy a trazar otra liniecita para yo hacer las letras más grandes que las que tengo ahí, voy a poner. Y le voy a poner, mire, con bonita letra, voy a tratar de poner bonita letra, nos ubicamos bien y voy a poner. Feliz. Mire, ya hice con letras más grandes. Feliz. ¿Feliz qué era? Año nuevo. Año nuevo. Año nuevo. Feliz año. Pongo por aquí, vea. Feliz año nuevo. ¿Sí? Profe. Y vamos a decorar. ¿Con qué le decoraremos al muñequito de nieve? Si no nos alcanza, feliz año nuevo ahí. Mire, a mí sí me alcanzó, vea. Hizo que hice letras grandes. Luego les voy a decorar bien bonito a las letras. Les voy a ir decorando. Vea. Para que queden medio así más bonitas. Sí. Mire cómo le voy a decorar. Chicos, voy a pasar tomando asistencia. Y al muñequito de nieve, ¿con qué le vamos a decorar? Vamos a decorarle, vamos a pintarle con color amarillo. Por aquí le vamos a decorar con muchas estrellitas amarillas. O si no, con puntitos nada más amarillos. Mire, nada más, mire. ¿Sí? Puede hacerle estrellitas, puede hacerle puntitos, puede... Bien, yo le voy a hacer solo con circulitos amarillos. Y usted puede decorarle también el fondo con muchos corazones, porque la paz era mucho, porque la Navidad era mucho. Amor. Amor, ok, chicos y chicas, voy a cambiar de camarita. Entonces ahí le decoramos y esta lámina iba a ¿dónde? Al portafolio, muy bien, al portafolio. Voy a cambiar de cámara para pasar revisando quién está trabajando conmigo. Déjeme ver. Y también voy a pasar a la asistencia rapidísimo. Ok, chicos, vamos a levantar nuestra hojita para ver quiénes son los que trabajaron en clase. Levante, muy bien, felicitaciones. Muy bien, levante, Jesús, levánteme su lámina, por favor. Se va a quedar sin tela. Muy bien, felicitaciones, le decoraron hasta con arbolitos de Navidad, bendiciones mis guaguas, muy bien, estoy con la foto, muy bien, excelente, ok chicos mire, y chicas, mire, profe. A finalizar la profe, mire. Unos más bonitos todavía que otros, vea, mejor que lo que hizo la profe. Bendiciones, no, mis profe. Muy bien, adiós. Cuídense, los quiero mucho. Nos vemos la próxima clase, mañana. Adiós, cuídense. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, adiós. Nos vemos mañana. No, pero... No, wow.